los que me preguntaban qué color utilicé, utilicé color roble, este ya sale hecho. Este es el que utilizo de fondo. En la puerta. Busca la puerta. Ese es el color roble, es el fondo de la puerta. Ahora vamos a ver el color del teclado. Para ello es un barniz tinte, conocido como nogal oscuro. Bien, entonces agarré la mitad de color roble y la mitad de nogal y hice esta mezcla. Miren cómo queda. Entonces, para vetear, agarro un poquito de esta mezcla que hice de nogal y roble, la unto, pero no exceso, poco, que no se vaya a chorrear. Luego vengo, agarro el nogal oscuro, poco también. Miren cómo queda. Poco que no he hecho raya. Esta mezcla más que todo lo utilizo para retardar un poquito el nogal oscuro, que muy rápido seca. Ahora vengo, agarro el veteador, como la superficie de la lámina no es plana, vine, agarré un pedazo de esponja, lo coloqué debajo, que sea delgadito porque no van a dañar el veteador. Entonces ya lo tengo acá, la esponja debajo, para que, por decirlo así, para que me quede un veteador 4x4 que se adapte al terreno. Vengo y hago la prueba. Primero lo pongo aquí arriba. Ven. Despacio. Movimiento siempre. Ven cómo queda. Recuerden que en cada vetida tienen que limpiarlo. Para ello tengo diluyente. Tengo que limpiar el exceso de pintura. ¿Ven? Bien, hoy sí vamos a vetear la puerta ya. Estamos haciendo una prueba. Ok, amigos, entonces hoy sí vamos por derecho a vetear la puerta. Recuerden que la mezcla de nogal y roble es la que tenemos. Esa es la unto primero con la brocha para que me retarde el secado y no sea muy rápido. Voy a empezar aquí en este vacío de la puerta. Ven como lo estoy untando, pero no en exceso, recuérdenlo. Hoy voy con el nogal. Con el nogal. Ven. Siempre que no sea en exceso. Bien, agarro el veteador. Primero empiezo en estas orillas. Voy en otra orilla. Parece que no agarro yo el bloqueador. Bien, esa orilla la dejamos un poquito.
se seca en el otro vacío. Hoy sí, el ventilador en la parte de arriba primero. Vengo el litio del ventilador.
noche donde está la gente más prendida. Porque llegaron. ¡Oye!